Cuando quiera. Adelante. ¿Ya puedo hablar? Todo tuyo. Venga, pues muy buenas a todos. Hoy partida express, última sesión, sesión número 3. Y vamos directo con Desprawl, el rey de Volcano. Y bueno, y no voy a presentar a los jugadores porque ya los conocéis de otras sesiones. Y si queréis conocerlos, ya os sabéis. Y a los otros vídeos. Y voy directamente al grano. Por lo pronto nos quedamos en lo que sería en la partida anterior. Averiguasteis, después de una pequeña trifulca que tuviste en el callejón aquel de la discoteca La Sirena Azul, tuviste que salir, llevasteis una persona, a uno de los que se supone que secuestró a la chica, y os lo llevasteis y os persiguió gente de la banda de los lobos de Volcano. Y acto seguido, pues tuviste mala pata y os siguió hasta la policía. El caso es que, bueno, cuando llegaste a una parte, a un edificio de 4 o 5 plantas, tuviste un encontronazo con un ataque sorpresa de alguien, no se sabe de quién, que os impactó en la furgoneta. Por cierto, el personaje de Trayazo, que sería, perdón, Falco, recibió un aviso de alguien que no sabía, un contacto que a él le sonaba, pero que se escuchaba como chisporteando. Comunicándole eso de que alguien iba por uno de ellos. No sabía quién, pero dice, alguien va por él. Vale. Y bueno, y conseguisteis salir de estas con una granada especial de creo que fue de, si no recuerdo mal, Leo, ¿fue? No. Sí, bueno, ya iban a, no, estaba la granada de humo y luego pero bueno, ya tiré otra yo. Conseguiste salir de ahí y encontraste, creo que fue tú, Leo, también, ¿no? Encontraste a uno de los que impactaron, al gordo este de la moto. Al que iba detrás, ¿no? Que estaba por ahí tirado, arrastrándose y estaba hecho polvo. Lo metisteis en la furgoneta, le interrogasteis y conseguiste sacar el lugar donde se encontraba la chica. Y falleció, exactamente. Sí, hicimos lo que pudimos, pero falleció. Era en algún lugar del puerto. En algún lugar del puerto. Exactamente, no, era vuestra intención ser buen samaritano, pero pudiste. Y entonces, pues yo me voy aquí a la. Pongo lo que sería el plano, aquí. Y era, pues justamente, no sé si lo veis desde ahí, por aquí, más o menos, ¿sabes? De todas formas, a interrogar al tipo este os había llevado a los antiguos almacenes Marlo en la calle Cuarto. Exactamente, y sacaste de él una. Un nombre, ¿no? Fue un chip, ¿no? ¿Qué fue? O algo así, una pieza. Dos de info que lo transformamos en eso. Que fue una pieza, un celular o un teléfono, eso que tenía este tipejo, ¿no? Una cosa, si por un casual necesitas otra sesión para acabar tranquilamente, no sé si el resto podrá, pero yo no tengo problema. En principio no hay problema. Son las 11, más que nada. Para mí tan acelerado, vale. Te lo digo más que nada porque te veo muy a saco. Así masticamos. Tranquilo, saboreamos, claro. Por mi parte, yo no tengo problema. Cuidado que se ha subido el audio, ¿eh? O sea, si pones música, ¿así? Os va a dejar sordos. Bajaros el volumen. Espérate. A ver si. Si bajaros el general que tengáis. Yo lo tengo bajito aquí, pero claro, es que tengo aquí claro, no es el mismo que tiene. Sí, lo habrás regulado, pero claro. Al actualizarlo se ha subido. Venga. Ambientación. Vamos a ir por. Sí, vamos a empezar por esta. Y que vaya sobrando. A ver si se escucha. No escucho nada. A ver. De momento está cargando. ¿Escucháis? A mí me está cargando. Entrará, pero no te preocupes. Entrará al cabo de un ratito. Ah, se escucha bajito. Pero se escucha. Vale, lo pongo a 10 aquí. A 5, a 10. Ahí está bien. Pues bueno, pues eso. Estáis justamente... Como no vamos a ir con prisa, vamos a ir con un poquito más tranquilidad, está justamente en la zona corporativa. Quizás me imagino ya en dirección hacia lo que sería la zona del puerto, o la zona del distrito del puerto, que en este caso
yo lo llamé, o lo llamamos, que fue Lightless Pierre. Y bueno, y no sé, ¿qué tenéis pensado? ¿Tenéis información del lugar? Y lo que vosotros veáis. Vamos a... Me imagino que vosotros conduciréis, eso sí, quitaros el punto de el punto que tengáis de herida. Se supone que son hasta tres puntos son heridas como superficiales, que se pueden curar, entre comillas, fácilmente, ¿no? A partir del cuarto ya la cosa se complica. Incluso hay que tirar y todo. Entonces, si tenéis un punto, se supone que ese, en esa entrecena, esa tranquilidad hace que te quite ese punto. Lo típico, te ponen un parche dérmico, nanorobot que te curan esa pequeña cicatriz o lo que sea. O lo típico, alguna píldora que te tomas para que te quite el dolor de esa cabeza que te ha dado. Por ejemplo, en el caso de Falco, ¿no? Ese viaje que te ha pegado. Evidentemente, los que sois soldados y sois expertos en tema militar, sabéis perfectamente que lo que os han lanzado ha sido un proyectil electromagnético que afectan a los equipos cibernéticos. Le habíamos echado que lo ha lanzado está jugando con alta tecnología, con tecnología militar, perdón. Lo que no sabemos si han venido por nosotros porque estamos intentando buscar a la chica o han venido por nosotros porque sí. Bueno, de todas formas tenemos ya un sitio donde ir, ¿no? Al puerto. Sí, vamos a ir a revisar la actividad que hay allí y comprobar, hacer como un chequeo. Sí, un chequeo. Hacer guardia. Vamos a echarle un vistazo a esa. Vale, pues os dirigís directamente a unas varias manzanas alejadas a lo que sería a la zona, al punto cero, ¿no? A zona de conflicto. Durante ese viaje veis que los edificios están hechos mierda, ¿no? Prácticamente. Las calles están totalmente anegadas de basura. Se ven a gente por la calle que parecen zombies prácticamente, afectados por la droga de moda, que se llama el sueño azul. Gente extraña así que vende estupefacientes y otro tipo de sustancias en la esquina. Y en lo que no son tan esquinas, ¿no? ¿Ves que aquí en esta zona, pues lo que sería la policía, lo que sería la policía o las fuerzas de seguridad abundan por su ausencia, ¿no? No se ve. Se ve que es zona que no visita mucho. Y los edificios no son de más de 4 o 5 plantas, algún edificio un poquito más alto. Algunos están derruidos por algún tipo de explosión que recibió, por algún tipo de ataque. Y llegáis a la zona, a unas manzanas de la zona, y veis como que el sitio parece como si fuera una especie. Han hecho allí como una especie de fortín. Es un fortín que no es natural, que lo han preparado como lo típico, ¿no? Las trincheras que han montado con restos de bidones de combustible, ¿no? Bolsas, sacos de varios de tierra que han encontrado, que han puesto allí, alambradas que se han hecho así de forma cutre, ¿no? Y lo típico, entre edificios se ven algunos puntos así como de vigilancias. Aprovechando ciertas estructuras que son como balcones o balconeras. Y es verdad que eso, que la zona pues se ve como que hay una cierta actividad más de protección, ¿no? De vigilancia. Os alejáis, os movéis por una zona bastante no tan cerca de ese fortín, ¿no? Y me imagino que os pararéis en algún lugar donde no llame mucho la atención y superé algún tipo de edificio para poder vigilar mejor o para... Por lo pronto, ya que estáis Víctor, sí. Para el coche a unas calles de allí,
para poder verlo de forma disimulada, para poder mirar hacia el fortín de manera disimulada. Y se queda mirándolo, muy extrañado, y le dice a sus compañeros: ¿los putos nazis han hecho un fortín? Sí, el barrio... El barrio está estupendo, por lo que veo. Hacía tiempo que no pasaba por aquí, no lo vamos a pasar genial. Tienen hasta sacos de arena esos cabrones. ¿Podéis ver que por alguna calle así, así de refilón, pasan drones sobrevolando las calles? Leo, ¿son de la policía o...? No, son de policía. Leo, tú eres el experto en infiltración. ¿Cómo lo ves de colarte e inhabilitar algunas cámaras? Lo veo factible. Escondamos la furgo y puedo intentar acercarme. Lo que sí podríamos echar un vistazo a esas tarjetas de memoria que tenemos del... Es que, del desgraciado ese. Como tenemos... lo de equipo, ¿no? Era un poco que nos podíamos inventar qué era. Estaba el equipo, que podía inventar lo que queráis, y después sí. la info, que es... La info está respaldada. La info está respaldada por algún tipo de material o de dispositivo. A lo que me refiero es que a lo mejor con uno de estos equipos lo que podemos hacer es conectar como un troyano, un algo para poder controlar sus cámaras o algo así. Entonces... Si pudiera Leo infiltrarse y acceder a algún equipo y hacerlo, pues ya está. Vale. Podría ser una ventaja. Lo mejor para usar este equipo, que es un equipo que me imagino que os habrá proporcionado el contacto que tuvisteis allí en la esfera, ¿no? En la galería de tiro. Ramis, creo que se llama. Ramis. Reigns. El señor Reigns. Y yo creo que la zona más adecuada es la parte más elevada del edificio que está justo ahora mismo situado. Colocar una zona más o menos discreta, en la cierta altura. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es situarnos y echar un vistazo al perímetro, observar durante un rato y ver qué tipo de vigilancia, quién entra, quién sale. Vale, pues yo voy a decir una cosa. A ver, yo creo que empezáis a usar el movimiento del equipo, ¿no? El movimiento de... lo voy a buscar yo aquí, que lo tengo que tener aquí a mano. Desvelar equipo, se llama. Que es que cuando hagas aparecer algún objeto de equipamiento que necesitas en ese preciso momento, describe cómo es posible que lo tengas encima con tanta anticipación y profesionalidad en relación a la misión. Debe gastar uno de equipo para poder llevar a cabo el movimiento. O sea, ya hay un punto de equipo y, vale. Y ya... No pues sé, me imagino que... Esta tirada se la podemos dejar a Leo, que es... Vale, tenéis esa especie de consola o de ordenador, ¿no? No, gastamos todos un punto de equipo o solo el que vaya a ejecutar. Solo el que vaya a ejecutar, no hace falta que gaste todo el mundo. Sí, tengo yo precisamente uno que me quedé el otro día de equipo. Vale, y os situáis en la parte más alta de este edificio, o no tan alta, ¿no? Y en unas ventanas que están totalmente rotas, ¿no? Está destrozada y pintadas y hay cagadas por ahí, hay mierda por todos lados. Hay trozos de. O sea, hay restos de. De que hay gente que, vamos, ha hecho de todo. El caso es que mantén el equipo y ese equipo os va a servir para poder infiltrar, ¿no? Para poder intentar meter en las cámaras, ¿no? Yo me imagino que con esto lo que haréis es usar el movimiento evaluar. Evaluar, que sería más apropiado. Sí. Con la ventaja de ese equipo. O sea, un más uno, ¿verdad? Vale. Si alguien de vosotros queréis echar un cable, una ayuda, yo os permito que uno de vosotros eche la ayuda. ¿Con qué movimiento es? Va con astucia, con evaluar. Evaluar. El que mejor lo tenga lo puede... Vale.
Yo tengo dos también. Todos somos astutos. Yo tengo cero. Los equipos simples ya sabéis que se pueden llevar encima, lo típico, algún típico, un binocular sencillo que se yo lo que creo que algunos, no sé quién habéis dicho que tenéis dos. El soldado normal que tenga algún tipo de binocular. Sí, yo tengo. Aparte tengo. O Víctor o Falco. Tengo dispositivo para. Para no hackear, pero sí, espera, perdón, no puedo leer. Para generar interferencias. O sea que. Que puedo ayudarle con eso, ¿vale? Quizá vale. Molestando alguna cámara o algo así, hasta que para que él vaya entrando y accediendo allí tranquilamente. Yo me imagino que tú de tu cuerpo saca algún tipo de interfaz, posiblemente de la nuca, o, y te conectas directamente a esa consola o a ese ordenador para intentar controlar eso de esa interferencia a través de esa consola en la cámara. Además, como mi equipo es muy viejo y antiguo, lo que saco directamente de mi nuca es un cable que encima se enreda y tengo que ir deshaciéndolo rápidamente mientras para llegar a conectarme. Vale, pues tú me haces la tirada de ayuda. Ayudar, ¿no? Sí. Con vínculo. ¿Tienes algún vínculo con...? No, es que yo lo de los vínculos no lo... No, no pues no ahora lo... te la inventas el vínculo. Vale. No nos quiere a ninguno. Sí, bueno, sí. Dime, mira, con Víctor sí que hice un vínculo que... Conmigo tienes un vínculo por sí, pero la plataforma en las carreras. Con... Vale, me pero falta con Leo, que... ¿vale? Pues con Leo el vínculo que tengo es que me ha ayudado alguna vez a vaciar alguna cartera. A prevenir, ¿sabes? Yo cuando trabajaba de portero en una discoteca, cuando yo veía que alguien venía armado de más o con alguna cosa peligrosa, las noches que él estaba allí, él le indicaba a quién y él era capaz de quitárselo de los bolsillos y que se enterara. Así que me ha salvado de muchos problemas. Y por eso tenemos una buena relación, por lo menos por mi parte. Yo me imagino que eso ha pasado seguramente en la zona esta de ocio, ¿no? El distrito ese de ocio que hay, que es brutal y hay muchísimo ambiente, discotecas y de todo, ¿eh? Sí. Y en alguna de estas pues seguramente más vale es uno de nuestros lemas, que es más vale prevenir que curar, así que vale. Pues ¿Que soy farmacéutico? Vale, entonces le tiro con uno, ¿no? Sí. A ver. Un 10. Vale. 10, ¿no? Bueno, yo te doy más uno por el tema de usar el interfaz, ¿sabes? Con la consola. Pues, y bueno, te daré un más uno, o sea, 11. Vale. Es una buena tirada. Y a ver, el que va a evaluar, ¿quién es el que va a evaluar? Leo. Yo estoy ahí con la consola, con el Game Boy. Vale, pues te doy un más 2, ¿vale? Aprovechalo bien porque. No sé si me va a dejar sumárselo, ¿ves? No, si no. A mano, hay que sumarlo. Pues mira, mano, claro. Es un 6. Es un 6, un 8, perdón. Porque yo tengo 8. Un más 2 también. Un éxito total, un 10. Y un 10, perfecto. Pues ahora, según dice aquí, en evaluar, obtiene 3 puntos. 3 puntitos. ¿Vale? En gastar en la siguiente pregunta. Puedes ir, pues hay varias preguntas para hacer. Sí. Tú me puedes decir la pregunta, yo te lo... ¿Cómo puedo evitar problemas o no ser visto? Es la primera, obviamente. Pues... Yo creo que lo principal tú ves que eso, que de la zona, lo que son cámaras no son cámaras en sí, son drones. Si consigues anular los drones o ponerlo a tu favor, sería una posibilidad para dejarlos sin visibilidad. Vale. ¿Qué noto a pesar de los esfuerzos por ocultarlo? O sea, entiendo que hay algo ahí que se nos está escapando. Notáis que hay mucha actividad de tanto de gente de los lobos
como otro tipo de gente. Gente que van con gabardinas y tres cuartos, pero un poco raídos, ¿no? Con los guantes mitones, esto sí. Que le falta la parte de los dedos, ¿no? Y son gente que te suenan de algo, pero evidentemente a quien más le suena es a Víctor. Estas son personas que pertenecen a la maestra, a la gran maestra Doña Chatarra. Hostia puta. Pues Víctor se queda mirando a la pantalla y no puede hablar. Chicos. ¿Qué narices hace gente de Doña Satarro con gente de los lobos? Esa gente de ahí, los que no van vestidos de nazi, los conozco. Van por Afondato, sirven a Doña Chatarro. Doña Chatarro está metida en esto. Puta vieja. Doña Chatarro está metida en muchas cosas. Y la última pregunta. La última pregunta. Te la puedo guardar, ¿eh? Para seguir. Sí, me la puedo guardar. A ver, yo tengo aquí un movimiento que dice que es de frente y por la puerta. Dice, está especializado en infiltrarte sin llamar la atención y haciendo creer a todos que puedes estar ahí. Durante tu maniobra de infiltración tendrás la oportunidad de ver o oír cosas que pueden ser relevantes más adelante. Cuando hayas gastado toda tu reserva de puntos de intrusión, volándote en una zona de vigilancia, vas a exigirlo de destreza. Es lo que no sé, la reserva de puntos de. A ver. Vale, cuando te infiltran en una zona con frialdad, vale. Vale, no, me la voy a guardar por si más adelante, ¿sabes? Yo creo que más o menos tenemos clara la situación. El tema es. Sí, ahí tienes un movimiento que se llama intrusión. Sí, sí. Es cuando tú intentes infiltrarte en una zona vigilada. Sí. Entonces, cuando te intentes infiltrar, tiras frialdad. Ese es el tema. ¿Cuánta gente tendríamos en la entrada? Miki, algún punto por el que yo entrar. Yo os digo, desde donde estáis, lo que serían los edificios colindantes, que estos salientes que se ven como trozos de pared roto y se ven allí como puestos colocados así de vigilancia. Habrá de estos, pues, cuatro. Uno por cada parte de la manzana. De personas en cada uno, son de puesto y cuatro. De personas en cada uno hay dos. ¿Cómo puedo? ¿Cuál es la mejor manera de entrar, salir o evitarlo? Es decir, ¿por dónde entro o entramos? ¿Bajo tierra? Esta zona, ¿sabéis qué canales? ¿Canales te refieres de superficie? Canales de estas que pasan de, sí, de alcantarillado y tal. O sea, bajo tierra, ¿no? Seguro que en esta alguna de estas fábricas, antiguas fábricas, tengan alguna forma de colarse por algún tipo de sumidero, de algún tipo de lanzado, donde tiraban la. Una cosa, y disfrazar, porque la seguridad aquí parece que sea bastante analógica, por no decir nula. Y disfrazarnos de uno de los lobos. Sabemos cómo visten. Sabemos si tienen alguna marca significativa. Yo lo había pensado, pero había pensado más bien de los otros. De los chatarreros. Sí. Podemos llevarlos. Los de la gabardina. Claro que los de Doña Chatarro aquí son minoría, entonces los conocen. Pero los nazis no conocen quiénes son todos los miembros de Doña Chatarro, claro. Yo personalmente no me voy a disfrazar de nazi. Principio. De todas formas, veamos a ver si se sale bien el plan con Leo. Y quizás. Yo lo que propongo es bajar a los sótanos del edificio en el que estamos. Intentar encontrar uno de esos alcantarillados o algún túnel que lleva hasta allí. Avanzar todo lo que pueda y si lo veo factible, que vengáis todos. Hacer un poco de explorador. Yo estoy de acuerdo con Leo. Sí. Así que, Miki, me coloco mis gafas de visión nocturna
me pongo mi capucha de pseudo ninja, de ciber ninja, ¿sabes? Dejo la parte así, digamos, de equipo un poco más pesada, que entiendo que me puede ser un estorbo. Me preparo el ninjato, le saco un poco de filo, en fin, hago un poco de ceremonia antes de todo. Y ya te digo, espera, poner el canal 4, que es el de infiltrarnos. Y me bajo, ya te digo, por una escalera, vale, de estas sin barandilla, cubierta de mierda y de jeringuilla, hasta el fondo del edificio. Vale, tú cuando te metes en este edificio, que es un edificio de fábrica, no deja de ser una fábrica como todas las que hay por aquí. En esta fábrica, que parece una fábrica de una especie de refinería, algo así, hay una zona donde hay unas piezas de rejas enormes, donde se ve que lanzaban los restos de aceites quemados, aceites usados, y iban directamente hacia el río y hacia el mar, evidentemente. Pues esto es un desastre ecológico. Ecológico. Así está como está. Y evidentemente, pues esa zona pues está bastante ennegrecida, está bastante... Bueno, se nota que ya hace tiempo que por ahí no pasa. Lo único que pasa por ahí son las cucarachas. Y alguna, posiblemente alguna rata mutante, pero bueno. Vale. Se va con cuatro tortugas, el tordo de brazos. Se va con cuatro tortugas. Yo me he adelantado antes que lo dijeras, ¿eh? Vale. Bueno, pues tú bajas ahí y hace la y te metes, me imagino que te meterás, abrirás una de esas compuertas, o sea, de esas puertecitas de rejas que hay ahí, sí, y te metes dentro, sí, y empiezas a moverte por el interior. Le vas a hacer una tirada de infiltración. La de intrusión esta, ¿no? Vale. Que es con frialdad. Tienes un más uno. Por la info esta, ¿no? Que no, tenemos. Porque cuando, digamos que cuando planificamos una misión, como ha sido una es algo del, es una cosa que tiene el soldado, es un movimiento pasivo que tengo yo, que es que cuando asigno una tarea, tú recibes un más uno mientras cumplas lo que vamos a hacer durante toda la misión, ¿vale? Así que mientras hasta que falles, siempre vas a tener un más uno a todo lo que hagas. Yo creo que ahí te puedes poner. ¿Dónde está Leo? Aquí no te veo. En ventaja, creo que es, ¿no? Te puedes poner. Donde pone continuo, está en siguiente y continuo. En continuo te pones un más uno. En continuo. ¿Dónde está? Sí, ya lo verás. Está, mira, donde está la hoja del personaje. Debajo de equipo. Sí. Ahí está. Vale. Sí. Nice. Vale. Intrusión es con. Con fialdad, tengo algún equipo, en principio no. Vale, pues tiro fialdad, ¿vale? Y bueno, usamos los dedos. Eso. ¡Ah! Un 5. ¿Pues cuánto sumo al final? 5. Son 5. ¿Tienes astucia cuando tienes 8? No, fialdad. Ah, no, no, fialdad. 1-8, vale. Vale. Pues te da para elegir un punto. Un punto que lo puedes escoger una de las cosas. ¿Ves? Vale, tú me dirás lo que me encuentro. Voltear un sistema de seguridad o un vigilante. Desactivar un sistema de seguridad que ya has sorteado. Dejar un vigilante o salir sin ser detectado. Vale. Cuando tú te metes por el interior de ese canal o de esas cañerías enormes de edad, antiguas alcantarillado, ¿no? Y esos canales que te metes y tal, detectas, bueno, que aparte de mucha mierda y ratas muertas y de todo, ¿no? Y de todo, restos del pasado incluso. Ves que se ve que ahí, a medida que te vas profundizando en el interior de esos canales, ves que hay como ambiente, como música de fondo. Música se escucha como retumbando en esa. Perdón, una cosa, ¿dónde le estamos esperando nosotros supuestamente? Eso sí, yo te dejo entrado dentro y si quieres, espera, tienes toda la razón. O me voy, mientras que tú te metes dentro, yo voy con los otros personajes a ver lo que hacen.
Yo creo que estaba explicando que no se iba despejando el camino. No sé si lo he entendido mal. Sí, a ver, el plan yo creo que era, pues yo avanzar, ver hasta dónde puedo avanzar, y en el momento que yo vea que hay una vía en la que vamos a entrar que es segura, si me tengo que, no sé, despejar el camino, matar a alguien, lo que haga falta, ya, os doy la señal y entráis. O sea, no vayáis muy lejos. Me puedo ir a acercar contigo por si acaso hay alguna historia o algo. La movida que se va en sigilo y tú vas detrás. Hombre, no, yo quiero decir, yo me muevo bastante en sigilo también, ¿sí? Creo. Sí, eso creo. Ya como nos diga Miki, si mi movimiento de intrusión es una especie de movimiento en el que vamos todos, quiere que hagamos varias tiradas. Si quiere, no, si queréis, mira, ¿qué queréis? ¿Todos con él? ¿Queréis ir? Bueno, no, lo decía más que nada por si hubiera algún problema. Claro. Que no, pero yo me imagino que él cogerá y dirá, seguimos paso. Si hay un problema que no pueda resolver, hazme caso, pues llamo. Vale. Además, lo que queremos es estar cerca por si hay que lotearle. Si se muere y hay que lotearle, queremos no estar muy lejos. Para que dame la escopeta. Bueno, tú te metes por la, como hemos dicho, por ese canal, que empiezas a escuchar música, como retumba por la galería. Y tú y vosotros tres que estáis allí, os quedáis por el edificio, os bajáis a una zona más cercana del fortín o os quedáis por la boca del canal de esa galería, esperando que os dé alguna señal para entrar o... Eso lo podéis hablar entre vosotros, que tenéis los comunicadores. Hombre, pues nos podemos quedar relativamente cerca, en algún callejón o algo. O sea, acaso necesita ayuda, pues bajar cerca de por donde se ha metido, quiero decir. Claro. ¿No? Baja tú si eso, para estar cerca de él, por si sabes que quedarte a mitad camino y Víctor y yo nos esperamos en la entrada a la alcantarilla esta. Y nos aseguramos de que nadie pasa por aquí. Claro. Vale. Pues venga, pues voy con Leo. Vale. Tú, a medida que te vas entrando a lo que es la galería, vas escuchando música y empiezas a notar el sonido de un dron. ¿Cómo se va ese sonido que se escucha, ese pip? Que va acercándose hacia tu posición. Tú, en este caso, te ocultas entre restos de basura, entre restos de escombros, en algún hueco. Ves cómo pasa de largo. Ves que es un modelo antiguo. Y la luz que emite no es muy fuerte. Es unidireccional. Por lo tanto, solamente mira hacia donde apunta. Y al pasar continúa como adentrándose en otra galería diferente, ¿no? Tú continúas, te acercas hacia lo que parece que la música se hace más viva. Y hay una escalera. Hay una escalera que conducen hacia una parte superior, ¿no? Estaría ya como, digamos, dentro del edificio. ¿Tú crees que está, si escuchas música, que estás prácticamente cerca o dentro del fortín? Hasta ahora no has escuchado, o sea, solamente has escuchado movimientos de drones. Algún dron que se alejaba por una galería, otro que ha pasado cerca tuya y tú te has escondido. Pero personas, lo que son personas, no ha visto nadie. Vale, voy a subir con cuidado a ver a esas personas, a ver quiénes son. Vale. Cuando subes arriba y te acercas a esa tapadera, hay una tapadera que cierra el techo, ¿no? Sí. Que comunica hacia lo que sería el subsuelo, ¿no? El suelo de la superficie, ¿verdad? Puedes escuchar voces. Y una de esas voces parece que le está recriminando a la otra, como si estuviera cabreado por algo, ¿no?
Eres imbécil. ¿Para qué te metes en estos problemas? Ahora tengo que pedirle favores a Doña Trayazo. Perdón, a Doña Trayazo. A Doña... Doña Trayazo. A Doña... Chatarro, exactamente. Chatarro. A Doña Chatarro. Me parece mentira que me metas en esos líos. Y escucha una voz femenina que dice... Raystrom, pero no se ha equivocado, no pasa nada. ¿A que sí? ¿A que te has equivocado, Jack? Sí, me he equivocado. No era mi intención. No quería ocultarte este trabajo. Si era por el bien de la banda, con esto sacaríamos mucho dinero. Era la idea. Nos has metido en un problema bastante gordo. Y ves que acto seguido se escucha el silencio y un ¡pam! Sentí. Y se escucha como un beso. El Raystrom. Un beso, se escucha como un beso. Cariño. Creo que no quedaba otra, le dice esa chica a supuestamente alguien. Y se marcha, se escucha los pasos como se van marchando. Se escucha la voz de Raystrom al fondo. Tirar la basura. Ahí, al mismo canal. Que se lo coman las ratas o los restos que queden por ahí. El Raystrom era el jefe de los perros. Raystrom era el jefe de los lobos. Abro como he hecho tantas veces. Yo me imagino que tú lo que escuchas, eso que tú escuchas, de algún modo lo pueden estar escuchando tranquilamente. Esa comunicación tú la tienes, sí. Lo pueden estar escuchando tranquilamente tus otros compañeros. No con la misma calidad que tú, pero. Yo lo que voy a hacer, como tantas veces, es subir esa tapa, nada, unos milímetros. Para introducir la cabeza de una cámara para ver si está vacío arriba o sigue habiendo alguien. Vale, tú levantas un poquito la tapa y ves luces. Luces del exterior, ¿no? Sí. Se escucha mejor la música. ¿Eh? Y puedes ver desde ahí, con la cámara, puedes ver piernas. O sea, pies o piernas. Cómo se menean y ves un cuerpo tumbado, sangrando con un agujero en la sien. ¿Tú recuerdas aquella persona que estaba en aquel callejón que le intentó pegar un tiro, sí, a ese pobre diablo que al final murió? Bueno, murió no, que... Podría ser él, ¿no? Sí. Pues sí, tiene pinta de que es él. Entrar por ahí sería inviable ahora mismo. O sea, Sería inviable porque precisamente hay dos o tres tipejos que están cogiendo el cuerpo y lo están llevando a tu posición. No se te escucha. Ay, pensaba que quería hablar. Bueno, chicos, bueno, bajo un poco hasta un lugar seguro. Vale. Bueno, chicos. Tú me imagino que tú te sales de allí, de esa zona peligrosa, te ocultas y ves cómo abres la tapa. Tú puedes hablar tranquilamente y ves cómo el cuerpo va. ¿Pero ya han tirado el cuerpo entonces? ¿O? Están tirando el cuerpo. Y digo: Tris, Leo, noquearlo. ¿A quién es esto? Claro. ¿Para qué queremos? Infiltraros, ¿no queríais infiltraros? Sí, pero ¿para qué queremos el cuerpo de...? No queremos el cuerpo, queremos la ropa de estos dos pringados. Están desde arriba, ¿no? O sea, han abierto la tapa y están tirando el cuerpo. Están abriendo la tapa, que la tapa es pesada. Tú la podías abrir con tu tiempo fuerte y tal, tú la podías abrir y meter la cámara para poder ver incluso la acción esa que está sucediendo. No muy bien, pero ves que esas piernas se dirigían hacia el cuerpo y lo iban arrastrando y trayendo hacia esa tapa. Cuando tú te has bajado,
tu intención era bajarte o lo que tú quieras, o lo que tú digas, tampoco voy a... No, yo dejo, sí, o sea, yo me bajo de ahí, dejo que caiga el cuerpo tranquilamente, ya les voy contando a ellos, digo, dame unos minutos porque esto parece que puede ser un punto de entrada, pero ahora mismo está un poco bloqueado. Yo me estaba imaginando que cuando abrían la tapa, no sé qué, ellos sí, desaparecían y los reventaban. No, yo es que entiendo que están en otro sitio, quiero decir, entiendo que... Sí, están como en arriba, en otra planta, digamos. En la parte, en el suelo. Sí, lo que ha metido es suelo. Lo que ha metido es la cámara, pero están en otro lado. Si yo utilizara el movimiento de frente por la puerta, que es el que te he descrito antes, el que en teoría yo no llamo la atención, puedo, cuando me estoy infiltrando en algún lugar, no llamar la atención. O sea, podría utilizarlo de tal manera que yo coja a este tipo que ha caído, le quite la chaqueta, le quite algo característico de los lobos, suba por la escalera y si se diera, en teoría, no llamo la atención y todo el mundo piensa que estoy ahí. Que debo de estar. Si alguien me viera salir de ahí, me vieran. Esa sería mi intención, coger, quitarle eso, abrir y ya poder echar un vistazo a la sala a ver si pueden venir ellos detrás mía. Vale, yo te recuerdo que tienes un punto sin gastar en intrusión. En intrusión, exacto. Puedes elegir sortear un sistema de seguridad o uno vigilante, en este caso son dos, o supuestos dos, ¿no? Ah, un vigilante también, no lo había leído, vale, es que había entendido sistema de seguridad solo. Sí. O dejar fuera de combate a un vigilante. Sí, no, pues. Sí, sería. La manera sería abrir, no lo sé, me imagino, abrir la tapa, estar subiendo y sin algún. Cuando abres la tapa, puedes sacar el brazo y tirar de ellos al mismo tiempo. Por ejemplo, eso estaría guay. Se cae, se matan. Chicos, estoy bien, como si fuera el que acaban de tirar. Chicos, echadme una mano. Vale. Y sube esto con un arma, pues. Me levanta la tapa, saca la mano. Chicos, sí. Que estoy bien, no me ha pasado nada. Nosotros, sí. Más que eso, estoy con el subfusil en la otra mano, conforme tiro de ellos, les pego. Hacia la abertura de la esto, como extrañado. Y lo típico, sacando como las armas, como la pistola para ver lo que hay ahí. Como diciendo, está vivo este tío. Está vivo. Y cuando se acercan ahí a la abertura, bueno, abren la suficientemente la tapa como para que se les pueda ver y se les pueda hacer algo. Me imagino que tú, no sé, los cogerás, los arrastrarás o los... Sí, exactamente. El engancho de la... Engancho uno... A uno de la pechera, tiro de hacia abajo ahí a que se desnuque con la caída y al otro un tiro, estoy con el subfusil así apuntando, con el silenciador y conforme se asoma, pues nada, un tiro. ¿Tu arma tiene silenciador? Creo que sí, no tiene el equipo en especial, sí, confía, subfusil con silenciador. Subfusil, perfecto, mira. Perfecto. Vale, pues tú... Que no le clavo la espada, ¿eh? Que no. Pone un chulo a uno, lo lanza para abajo, él cae mal y creo que se abre incluso la cabeza en el suelo. Y el otro, pues... El otro le cae encima con el tiro. Cuando intenta hacerte algo, no le da tiempo y acaba siendo agujereado de abajo arriba con tu subfusil. Y cae encima del otro. Incluso la música, o sea, el disparo, la rama que te pegas, acompaña con la música. Lo típico. Pero el que había caído realmente pues no estaba del todo mal, sobrevivió a la caída. Esto ha sido un milagro, entonces le cae el compañero encima. Perfecto, perfecto. Y ya sí que he hecho un vistazo a la habitación. Vale, tú ves que es una zona de abierta, es como un hangar. Pequeño, donde guardan pues material vario, ¿no? Lo tienen como una especie de almacén. Y ahora mismo no hay nadie. Me oculto un poco allí por alguna esquina, por algún palé que haya o algo, y ya hago una llamada a ellos y les digo, chicos, por aquí hay un punto, tenéis vía libre. Cuidado que hay drones, modelos antiguos, pero hay drones. Miki, esto ya es el principio de la misión, ¿no? Sí. Voy a hacer mi tirada yo de...
de que me encanta que los planes salgan bien. Está en regular. Instinto parcial, vale. Vale. Me encanta que los planes, que los planes salgan bien. ¿Qué te sale aquí en eso? En el, esto es simplemente en para poder tener un punto a la hora de yo poder aparecer donde, donde sea necesario. Claro que yo, a los que asigna una tarea, este no, este es el plan. Vale, este sería. Tiras astucia y recibes un punto, ¿no? Vuelve aquí. Recibes un punto y a la hora de misión gastas un punto para conseguir uno de los dos efectos siguientes. O apareces en el lugar donde se te necesitaba justo a tiempo, o tienes esa pieza de equipo que necesitas justo en ese momento. Bueno, vale. No, digo ¿vale? para poder tenerlo. Tenemos eso ahí guardado por si acaso, ¿vale? Perfecto. Os comunica eso, el compañero Leo os dice que hay vía libre, que tengáis cuidado con los drones. Tú apúntate, Leo. Un punto de información, de info, por el tema este de. Por el tema este de. Sí, de por la puerta, ¿no? De frente por la puerta. Bueno, pues yo estoy ahí con Víctor esperando un poco de información de Leo. Te digo, vale. ¿Has escuchado la voz de esa chica? No será no crees la niñeta que vamos a buscar. Espero que no. Aunque teniendo en cuenta cómo sea. No será la típica que finge su propio secuestro. Sería horrible. ¿Puedes comparar las grabaciones? Buena idea. ¿Tenemos alguna grabación de la voz de la chica? Sí, teníamos la grabación donde la secuestraban. Yo me imagino que gritaría o... Bueno, en esas cámaras no se le escuchaba la voz. Solamente era imagen. De todas formas, me acercaré, teniendo en cuenta que está a mitad camino, me acercaré sigilosamente a la posición donde Leo nos ha indicado. Vale, tú te acercas. Vale. Pues mira, yo te voy a hacer que hagas una tirada de. Porque como la zona está llena de drones, actuar bajo presión. Pero no sé si tendrás alguna con. No, mira. ¿Siete? ¿Qué más? Ocho, en teoría. ¿Ocho, no? Debería haberlo sumado. No sé si lo he sumado, ¿no? Sí, ocho, sí. Tienes ocho. Espérate a ver si tengo algo. Un momentito. También tendrías el más uno mío. El más uno, sí. Apúntate en continuo más uno porque. Sí, poneros los. El señor de los planes le prepara todo. Tirada, todos tenéis un más uno. Si estamos infiltrándonos, si os ponéis a hacer otra cosa, pues ya no. Además que tenía algo para cuando estoy bajo presión, un segundito. El asesino, ¿no? Tenías algo, no sé. A ver. Sí, un implante me parece que tenía. No, esto es para liarla. Sí, más uno cuando en situaciones en las que el tiempo de reacción se reduce, recibes un más uno en la siguiente, actuar bajo presión. No sé si ese es el caso. Si es el caso, son 10 en total. Vale, pues sí, son 10. Te toca. A ver, ¿qué dice aquí? Si tú lo consigues, vale. Tú, cuando te metes por la galería, o sea, varias galerías que hay, sí que los pasos un poco de la información que te dio por tu compañero, ¿no? Sí, además, como tengo. Te ha dado la guía y como tengo reflejos mejorados y demás, me anticipo a los drones, es decir, antes de que me pillen ya estoy en otro sitio. Tú observas exactamente lo mismo que ha observado tu compañero, que es que los drones son drones de antigua generación, ¿no? De los. No de los primeros que sacaron, pero sí de los primeros que sacaron, ya ves, era más arcaico. Pero estos sí que son de los primeros con cierta inteligencia, ¿no? Sí, en cualquier caso, ya digo, cuando lo tengo los reflejos mejorados y demás, en cuanto a ellos, vale, pues, yo ya estoy en otro sitio cuando ellos... Tú has llegado a la posición que está tu compañero Leo. El resto, tanto Víctor como Falco. Nos metemos por la alcantarilla y vamos también hacia donde están ellos. Vale.
¿no? Porque habías dicho que en la parte de arriba sería para manipular también eso, para interrumpir la conexión con ellos, con los drones y las cámaras y todo eso. Tendríamos que trepar. Yo dije, no, una de las informaciones dije que me preguntó en evaluar, sí, que fue un movimiento que me dijo que había que podía venir bien, ¿no? Para, lo tengo por aquí, evaluar. ¿Cómo sacar toda la ventaja posible era? No me acuerdo. No, eso ha sido cuando... Eso no ha sido por tirada. Eso ha sido cuando te he dicho que íbamos a utilizar un equipo para... Uno de equipo para intentar interferir en las comunicaciones. En las cámaras y todo esto. Y has dicho tú que para poder hacer eso habría que subir hacia arriba. Sí, sí, sí. Te digo porque... Y pero bueno, ya usó el equipo, la consola esta. Sí, 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 no, no, sí, sí, te lo digo por... Porque a lo mejor... Te conviene mejor estar arriba. Anticipándote un poco, quizá. O... Te digo a... Aunque el tema de los drones quizás le podría venir bien a... Podría piloto. Controlar yo los claro. drones. Yo, si que, tuviera... yo quería claro. que ellos fueran por ese lado y Víctor y yo irnos hacia arriba. Para controlar esos drones y yo cubrirle a él. Mejor. Así que hemos estado mirando si hay alguna forma de escalar hacia ese edificio por fuera y no tener que llamar la atención entrando en alguna por alguna escalera. Vale, pues yo te voy a... Yo creo que lo oportuno es que tú también tienes una... Hagas un movimiento de evaluar. De evaluar, vale. Como llevamos ahí un rato, puedo considerar que me está ayudando Víctor. Tú ves que tú en el tiempo que llevas ahí arriba y estás con Víctor, tú has visto, bueno, que el compañero, el Riz ha bajado y sí, ha sí. estado en la galería y tú y durante todo ese tiempo has visto que los que vigilan esa torreta o esa parte... superiores son los mismos, lo han variado, no hay mucho movimiento. Sí, los drones se ven, esos drones se ven moviéndose por las calles y por la zona periférica, ¿no? Del... ¡Puf! ¡Madre mía! Espérate, pero todavía te puedo ayudar. Sí, da igual. No, igual que lo ayuda, va a ser peor. No, ¿no? ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Uf! ¡Qué dolor más grande! ¿Estás seguro que te querías venir conmigo, Víctor? Ahora que lo podemos, pienso, podemos. ¿No? Vale, pues de acuerdo. Ha fallado la tirada de evaluar. Pues yo me expongo mucho, ¿no? Y cuando creo yo, bueno, más que ponerte, yo creo que que ves la verdad que ves bastante movimiento por la parte de ese edificio donde está las luces y tú crees que ese edificio es donde está un edificio de tres plantas, es un antiguo ¿cómo se llama esto? No sé el nombre, edificio de bomberos, ¿sabes? Un parque de bomberos, exactamente, es un antiguo parque de bomberos donde tienen situado esto, lo que parece que ese es su cuartel general, ¿no? Su lo que han montado ahí. Y tú puedes ver desde ahí cómo hay situado justo en la parte más alta de ese edificio una torreta de estas de ametralladora. O al menos es lo que tú has podido ver. Pues entonces yo cuidado, están ahí en la metralleta. Nos están viendo. Me han visto. Si salgo de aquí me dispararán y pondré en peligro la misión. Quizás a ti no te ha visto. ¿Y puedes mantener la posición eternamente o...? Cojones, Falco. ¿Seguro que es una torreta? He estado en unas cuantas batallas, es así. Bueno, han disparado, ¿no?
El modelo con visión óptica y infrarrojos y todas esas mierdas, joder. Estoy acojonado, ¿vale? Es de las pocas veces que has visto a Falco temblar. He estado en muchas torretas en mi vida. ¿Escuchan tu cibercomunicador? Otra vez alguien hablando. Falco, escucha como ruido de fondo. Falco, está por ahí. Está por ahí. ¿Qué? ¿Nuestro objetivo? ¿Quién eres? Elizabeth. No distingo, ¿vale? Yo voy a interpretar la pifia todo el rato. No distingo, creo que es la voz de Rhys, la que me ha, lo que, el que me ha dicho que tiene a Elizabeth. ¿Qué? Falco, no es el momento de los traumas posguerra. Lo siento mucho, ¿vale? El PTSD es horrible, lo entiendo. Pero céntrate. Pero que ya la tienen. Deben de estar en problemas porque están interfiriendo en su equipo. A ver, un momento, Rhys, recibe. ¿Yo lo recibo desde mi posición o estoy ya muy metido dentro? Creo que la comunicación no. ¿Qué os está...? Solo la escucha Falco. Sí, ¿qué pasa? Estoy aquí. ¿Pero avanzáis o no? Yo no, lo voy a decir. ¿Avanzáis o qué? ¿Cuál es el problema? Una torreta, pues neutralizarla y ya está. O mantener de posición, pero no podemos estar aquí estancados toda la... Estamos intentando subirnos al edificio. Vamos a usar la terminal para controlar los drones. ¿Y puedes neutralizar esa torreta que dice Falco? Bastante seguro de que Falco está flipándolo un poco, ni siquiera lo ha visto. Si no ha disparado. Ya, y si no lo está flipando, ¿qué? Esto os van a jugar al trasero a base de bien. Si no se escuchan tiros. Claramente no nos han visto. Bueno, vosotros mismos, ¿nosotros qué hacemos por aquí abajo? ¿Avanzamos o qué? Leo, Rhys, vosotros que estáis en la posición última que es acá donde quedaste, que es ese pequeño hangar o almacén, ¿no? Me imagino que estaría en el almacén o no estaría abajo, estaría arriba. Sí, yo lo esperaba cogido, arriba o se lo va a guardar un poco la zona. O sea, ¿habéis querido camuflaros con la ropa de los lobos o habéis ido así a pelo con vuestro...? Hombre, la podíamos llevar la ropa por si acaso, pero no sé si os iba a ser... Podíamos llevar la ropa si acaso, ¿no? No molesta ponernos que llevan una chupa o una bomber o algo de eso así. Sí. Nada, aviso a nuestros compañeros que nos vamos a disfrazar de los lobos. No se vaya a ser que todavía nos disparen. Que ¿no? nos peguen un tiro. Vale, pues... os voy a dejar que os apuntéis o Rhys o Leo. O Leo. Un punto de equipo que podéis utilizar cuando os haga falta. Repongo mi equipo. Pues nada, no, nos ponemos ahí la chupilla. Has dicho que uno de los dos, ¿no? Sí, sí, me lo he apuntado yo que no tenía, que me lo había vuelto a gastar. Vale, perfecto. Sí. La chupilla, unos guantes de esos con los dedos recortados de macarra. ¿Cómo le queda a Leo la pinta de nazi, Rhys? Pues como a un tío disfrazado de nazi, ¿qué quieres que te diga? Tampoco he convivido mucho con nazis para saberlo. Pero bueno, yo creo que daremos el pego. Dos personas se están acercando hacia la entrada del hangar. Y llevan van transportando como una especie de paletes o de maquinaria, ¿no? Y van moviendo lo que es como mercancía. Ambos van empujando esa... No, ambos no. Uno va empujando mientras el otro va con un fusil. ¿Tiene algún letrero o algo la mercancía que lleva? No, está tapada con una lona. Y va en dirección hacia... No hacia vosotros, pero sí que es verdad que va entrando y buscando entre la penumbra pues un lugar donde dejarlo. Podríamos acercarnos a echar un ojo cuando lo dejen, ¿no, Leo?
Igual es algo interesante. Si no nos van a ver, ¿no? O sea, estamos ocultos. No. Es que ahí las luces vienen del exterior. Sí, pero pues ahí cuando dejen la carga cerca al control de la hayan dejado de echar un ojo. Entonces sí, esperamos a que hagan lo que tengan que hacer. Vale, pues cuando dejan la carga, el del fusil, ¿sabes? No, perdón, el que llevaba el carrito de la carga, se saca una especie de pitillera, se saca un cigarro de cigarros rápidos, tipo así como el de Quinto Elemento, ¿sabes? Esos cigarros pequeños. Y se lo ofrece al compañero. Y ves que se dirigen hacia... tranquilamente van fumando y se dirigen hacia la entrada. Y se quedan los dos de espaldas en dirección hacia las luces que vienen del exterior. Serán cabrones. ¿Tiene pinta de que se vayan a acampar ahí? ¿O? Están fumando. Están fumando. Bueno, podemos esperar a que fumen y cuando acaben, si se van guay, si no se van, pues les... Uno le dice al otro, ¿y esa mierda que nos han hecho cargar, para qué? Pues, cosa del jefe. Es un obsequio, un regalo de Doña Chatarro. Y atrayazo. A ver, una cosa, Leo, cuando acaben el cigarro, si se van bien, y si no, pues les demostramos lo perjudicial que es el tabaco. Sí, le acercamos a pedirle de fuego. ¿Tú te crees? En el 2000 no sé cuánto que estamos y no tienen un vapeador esta gente tan todavía fumando tabaco. Vale, pues, ¿qué hace? Sí. Yo creo que eso, que uno acaba el cigarro y dice, vámonos. Venga. Tenemos trabajo. Andas con Dios. Le dice el del fusil al otro compañero. El otro coge y le acompaña y siguen hacia dirección hacia la luz. Pues... Se van a ir. En ese momento que pasa, un dron pasa por delante del hangar. Sí. Van hacia la luz. Se ve como dos neonazis. Se acerca a ese bulto. Dos neonazis del AliExpress hacen la serie. Vale, mientras que vosotros estáis a... ¿Qué vais a hacer? Eso sí. ¿Vuestra intención que es que continuar hacia... O sea, salir del hangar o...? No, a ver, echar un pedazo al paquete que ha traído. Ah, vais a mirar el paquete, vale. Pues cuando vais hacia esa última caja, cuando llegáis allí, mira una lona de color marrón, ¿no? Levantáis la lona y veis unas cajas de plastiacero, de esta típica material que resiste cualquier tipo de golpe o... Y están cerradas. Están cerradas, no lleva ningún código ni nada, están cerradas, pero que no están, digamos, que no están abiertas, ¿no? Que no tienen una cerradura ni... ¿Qué hay dentro? Abrís las cajas, una de las cajas, y veis que hay licor. Licor caro. Son más cutres de lo que pensábamos, chicos. Licor caro. Víctor, Paco. ¿Y todo esto por una botella de licor? ¿Dónde estáis? Sí, pero eso te iba a decir. Una botella, es licor de verdad. Quiero decir, al olerlo y demás, parece licor de verdad. Tú abres una y huele a licor. Es whisky del bueno, vamos. Huele de maravilla. Si tú has bebido persona alguna vez bebido whisky. Pero huele... Está la nuestra. Nos lo llevamos por el túnel y acabamos la misión. Hacedme una tirada de evaluar, házmela tú, Riz, ya que estás comprobando y examinando esa botella y esa caja. No. Muy buena tirada. Joyes. Muy buena tirada. Te dan para elegir tres opciones. Consigues no emborracharte. Pregunta. A ver. Puedes guardar la que quieras, ¿sabes?
Que noto a pesar de los esfuerzos por ocultar, ¿no? Que hay muy pocas botellas en la caja. Vale. Para una caja tan grande. Y tan profunda. ¿Cómo puedo sacar toda la ventaja posible? Pues seguramente tenga esto tenga algún tipo de doble fondo. Lo de quién o qué manda aquí, no sé si se podría aplicar a quien lo puede enviar o quién, no lo sé. Lo han dicho, era Doña Chatarra. Un obsequio de Doña Chatarra. Así que te puedes guardar la pregunta para más adelante. Tú lo puedes también. Sí, pues me la voy a guardar porque tampoco tiene mucho sentido. Vale, te la puedes guardar. Acuérdate de guardártela y después cuando la tengas que usar. De sacarla, si no. Vale, pues a ver si me acuerdo. Y acuérdate que tiene un más uno si actúa. No sé, supongo que tiene. Ah, vale, sí, es cuenta bueno, esto. A la siguiente, claro. A la siguiente. Vale, pues. Vale, pues tú hables del doble fondo. Me imagino que tú coges y quitas las botellas que están colocadas ahí, un total de tres botellas para esa caja, que podría caber tranquilamente seis. Y dentro de ese bajo fondo lo que ves son es munición. Munición letal. Son balas perforantes de tipo militar. No veía esto desde que subimos a Centroamérica, Rich. Y en todas esas balas ponen lo típico, ponen el logotipo, el logo de Opten. ¿En ese doble fondo cabría una persona? En el doble fondo de la caja no. Son cajas no muy grandes. Sí, me imagino. Pero sí, me imagino, sí. Vale. Take corporación, has dicho, perdona. ¿Cómo? Sí, corporación Optem. Optem, no. Que es la corporación militar. La militar. ¿Cómo se llamaba Optem? O-P-T-E-N. O-P-T-E-N. Vale. Pues vale, parece que está. Tiene nombre de medicamento. Vale, pues parece que están aquí. Tienen cierto negocio, Doña Chatarra. Y el jefe de los lobos, un negocio interesante, va a ser entre manos. Entiendo que esto debe ser un pago por algo. No lo sé, pero ¿dónde están este par de desgraciados? Sí, es una buena pregunta. Que estáis allí en el edificio. Me ausento un momentito, ¿vale? Sí. ¿Qué hora es? Ya no sé si. Las 12, las 12. Queda poco. ¿Mejor que subir o.? ¿Echamos 10 minutos más o lo dejamos ya como queráis? Sí, para ver lo que hacen estos dos más que nada. Vale, pues vosotros dos que estáis en aquel edificio, que habéis estado vigilando, comprobando. Que tú has visto esa torre de ametralladora que hay ahí justo encima de ese parque de bomberos, de tres plantas. Un antiguo parque de bomberos que en el pasado sería una maravilla y hoy es un lugar donde esconden basura y gentuza. Y bueno, y Víctor, que está a tu lado, que bueno, que se queda sorprendido por esa ametralladora, que él desde allí no distingue muy bien, pero que bueno, que te cree, ¿no? Tampoco va a pensar bueno, que esté. Claro. Él lo distingue muy bien, pero bueno, es verdad que no, que eso, que ves esa sombra ahí al fondo, arriba, subido encima de ese edificio. Y puede ser cierto que sea la ametralladora. Lo que sí, lo que se ha sorprendido por la voz que empiezas a escuchar en ese comunicador. Y piensas que es algún tipo de evento del pasado que te ha afectado a un poco o lo que sea. Bueno. Y nada, y estáis justo encima de ese edificio. Que nada, un poco Víctor, ¿qué va a hacer? Y tú, Víctor, puedes ver cómo tu compañero Falco tiene un punto hindú justo aquí. Y en la frente. Rojo. Sí. ¿Qué haces? Víctor se queda mirando a Falco fijamente, mira el punto y automáticamente salta contra él para intentar ponerlo contra el suelo y le dice
francotirador. Vale. Actúa bajo presión. Ok. No veo. Está bajo presión. En modes. Ese. ¿Modes? ¿La tenería? Actúa bajo presión. Aquí, ¿quién es el primero? El primero. Ahí. Pues. ¿Cuánto se ha ganado? 10, ¿no? 11. Vale, pues tú consigues actuar sin problema. Le gritas lo que le he comentado. Acto seguido lo tiras al suelo. Y una bala pasa justo por encima de vuestra cabeza y impacta en la pared, haciendo un agujero. Un agujero, pero guapo. Pues. Momento de hacer ruido. Porque ya a nosotros ya nos han visto. Es entretener para darle más oportunidades a esto. Así que yo saco mi metralleta y empiezo a disparar de donde pienso que ha venido el tiro. No tanto como para darle o matar a alguien, sino para... Vale, ¿tu arma es silenciada o es...? No. No, una silenciada metralleta de... Como buen soldado. Vale, pues apuntas en la dirección que tú supones que te han disparado. Y empiezas a disparar ahí al vacío. Y bueno, no sé, no te voy a hacer. No sé, con una posición armada, pero es que no veis nada. O sea que. Uh-huh. No, yo estoy. Tú disparas. Estoy dándole una oportunidad. Esto se podría considerar incluso hasta una ayuda para Víctor para que se. Se escape y haga. Sí, lo podemos usar como ayuda, sí. Vale. Al menos te da de vínculo. De ayudar, ¿no? Sí. Claro, con un más uno. Que es vínculo más uno. Bueno, mira. Bueno, hombre. ¿Qué es? Una tirada de pasada. Recibes un más uno o un menos uno a la siguiente, vale. Pues tú a Víctor le vas a dar un más uno. Y te apunta si quieres, Víctor, en el en siguiente te pones más uno. Ok. Así lo tienes preparado. Vale. Vale. Pues me intento poner a cubierto. Vale. Y uso el terminal que estábamos usando antes para ver las cámaras y tal, para intentar manejar los drones que hay por alrededor. Vale. Yo me imagino que eso debe ser... Equipo. Lo más oportuno, tú no tienes algún tipo de movimiento, o tú no tienes movimiento de investigarlo. El de segunda piel, porque técnicamente estoy intentando hacer una conexión neuronal con los drones. Bueno, pues yo te puedo. Mira, te lo puedo hacer cuando dice, cuando no tengas dudas sobre qué movimiento usar, siempre actúa bajo presión. Es lo que dice el libro. Okay. Pues actúa bajo presión. Y si vas a conectarte, te dejo que si quieres que uses cromo o use lo que te. Vale. Toma. 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 Hostia. Todo tuyo. Todo tuyo. Yo te dejo 13. Oh. Pues yo me veo que tú con los drones los dominas prácticamente. Los que tienes en la cercanía, que son unos cuantos, te hacen el control de ellos. Y vale. Con ellos puedes ver, moverte, bueno, puedes hacer lo que tú me digas. Los concentro en el edificio de donde tuvo que haber venido el tiro y empiezo a registrarlo totalmente con los drones. Vale. Pues tú, con ese control de drones, te acercas a ese edificio, empiezas a mirar y me haces una tirada de evaluar. Está moviendo de evaluar. Ok. Bueno, no vea. Madre mía. Va a acabar bien la partida, ¿eh? Vale, pues esto es para evaluar. Voy por aquí. Y tiene 3 puntos. Me puedes preguntar 3 preguntas. Vale. Que tú veas.
Vale, ¿en qué sentido es el francotirador vulnerable ante mí? ¿Qué noto a pesar de los esfuerzos por ocultarlo para saber dónde está el francotirador? Y... Vale. Cuéntanos ya como oyentes. Vale, yo te digo, mira, ¿en qué noto que a pesar de los esfuerzos por ocultarlo? En una de las plantas, en la planta que está justo este edificio, quizás tenga una planta más, o media planta, porque como está medio rota, media planta más que la que tenéis enfrente, puedes ver que hay un registro visual que no concuerda con las formas que tiene ese edificio, esa pared. Es como si hubieran hecho una réplica de la pared y como si hubieran puesto una especie de camuflaje óptico, ¿vale? Okay. Y puedes ver que hay como dos pequeños dispositivos en ese telón. Es como si llevara un chroma key, ¿no? Es el chroma video, ¿no? Este es como una especie de dispositivos. Son pequeños, como pequeños drones del tamaño de algo así como esto, ¿vale? Y que se nota como ese telón parpadea un poco, ¿no? Se nota que ha fallado un poco ese y oculta algo detrás de ese telón. Y puedes ver que sería la pregunta, cuando he dicho esta es la pregunta del esfuerzo por ocultarlo, ¿en qué sentido vulnerable ante mí? Pues bueno, vulnerable, prácticamente que puedes tener visibilidad de esa silueta que se ve detrás. Podría incluso, si no dispararlo tú, por lo menos decirle a tu compañero dónde está situado, darle esa ayuda para que él pudiera disparar. Tenía un ¿Y la tercera pregunta cuál es? La tercera pregunta... Te la puedes guardar, ¿eh? Me la guardo. La guardo, vale. Guárdate, apuntártela, que luego después se olvida y se pierde. Vale. Pues eso. Es tu... ¿Qué hora es? Son y 8. Si quieres lo dejamos aquí. Yo lo dejaría aquí ya. ¿Ok? ¿Lo dejamos aquí? En este punto. Sí, sabiendo que vamos a tener otra sesión y todo. A ver, para dejarlo flipando y tal cual. Pues bueno, ¿cómo? Podemos decir lo siguiente. Vamos a dejarlo flipando, que queda guay. Ese telón o esa capa virtual se pierde un poco y se puede ver que detrás de esa figura, o sea, detrás de ese telón hay una figura de esta persona. Y ahí os dejamos, ¿verdad? Lo tengo por aquí. Y ahí lo dejamos. Hostia, no lo tengo aquí. Mira, bueno, hostia, puta. Lo tenía preparado y no lo tengo. Nos has dejado con un cliffhanger del cliffhanger. Ni de Walking Dead. No, ya lo tengo, mira. Lo hago rápido, que esto va súper veloz. Mira, lo hago rápido y mira. Lo tengo aquí abierto. Le voy aquí rápido. Nos lo mando mañana por Discord. Sí, ¿no? Mira, lo tengo aquí. Sprout. Aquí. Allá voy, Aprovechamos el parón así para darle gracias a la gente que está por el chat, a Uri de Vintage, a Nando. Y. Allá va. Veamos esa persona. ¡Qué guapo el francotirador! Uno del Fortnite. Hey, ¿no? Lo voy a poner aquí para que se vea. Este es, ahora, ¿no? Es que no es, no es el que. ¿Puede ser el que describiste el otro día? Sí, el de la intro. Sí. Qué guapo. Pues nada, ahí lo dejamos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya. Sí, está el territorio de. Recordad, chicos, no consumáis drogas cibernéticas, no hackeéis. Pero de las otras sí, ¿no? De las cibernéticas. La no, pero de las analógicas. Que después escucháis cosas raras por el cibercomunicador. Claro, así. Ir a saltar es más divertido.
Bueno. Lo bueno. Dejaremos para una última sesión. Entonces, vale. Si última sesión. Y bueno. Puede ser la semana que viene, ¿no? Sí. Genial. Bueno, nos pues ya. Venga. Genial. Nos vemos. Chao. Bueno, no. Pues.